Hola, heme aquí con uno de los temas que más cabezas ha hecho explotar en el jodido mundo de los teorizadores de Zelda. Empezaré con la pregunta, ¿acaso se dividen las líneas temporales en Skyward Sword? Primero que nada les enseñaré conceptos que pueden ser muy complicados acerca de los viajes en el tiempo. Para esto usaré un ejemplo que he diseñado, espero que lo entiendan, bueno, mi sobrino de 8 años lo entiende así que espero que lo entiendan. El espacio y el tiempo fluyen paralelamente, el espacio influye en el tiempo y el tiempo en el espacio, cada uno complementa al otro, el tiempo fluye en una línea recta, alrededor de la propia línea recta fluyen diferentes líneas paralelas al propio tiempo, estas son universos paralelos, basados en decisiones y hechos, pero provienen de una línea única, supongo que ese tema de las dimensiones paralelas basados en hechos y decisiones les haya quedado claro en mi anterior vídeo sobre la rama del fracaso, si aún no lo han visto, hagan clic en mi mascarita para verlo, yo los esperaré. Ya lo han visto, bien ahora sí continuemos con mi ejemplo, como decía las líneas fluyen en un tiempo recto y único, la propia línea de tiempo está rodeada de diferentes líneas paralelas, aunque no todas estas líneas paralelas son creadas de la misma manera, algunas, aunque es raro, son creadas debido a los viajes en el tiempo. Hagamos un ejemplo burdo, pongamos a Deikybara, a este le pondremos Deikybara, A, que vive en la línea de tiempo que denominaremos, A, estén atentos a lo que viene que es muy importante. Pongamos que Deikybara, A, decide ir el 28 de junio de 2012, al museo. Mientras observaba las antigüedades, a las 2 de la tarde exactas, observa la declaración de independencia de su país, y dice, ¿cómo desearía que mi nombre estuviera allí? A las 2 de la tarde con 10 minutos, Deikybara, A, recuerda que posee una máquina del tiempo y se propone a poner su nombre en la Declaración de Independencia. Deikybara, A, llega al momento exacto en el que firman la declaración y escribe su nombre. Luego vuelve al momento exacto en el que viajó, o sea, a las 2 de la tarde con 10 minutos, del día 28 de junio de 2012. Deikybara, A, se dirige de inmediato a observar la Declaración de Independencia y observa que su nombre está en la misma, en pocas palabras, misión cumplida. Espero que hayan entendido el ejemplo, pues aquí es donde todo se complica, repítanlo las veces que tengan que repetir el ejemplo hasta que les quede claro por favor. Bueno, ahora basado en la línea denominada, A, ¿qué pasa a las 2 de la tarde del día 28 de junio de 2012? Según la línea de tiempo A, en ese punto es donde Deikybara, A, observa la Declaración de Independencia por primera vez y dice, ¿cómo desearía que mi nombre estuviera allí? Pero ¿cómo es esto posible? Si nosotros ya habíamos viajado al pasado y ya habíamos cambiado la Declaración de Independencia para que estuviera nuestro nombre, pensando en la línea de tiempo A, como una línea recta, supuestamente aunque hayamos viajado al pasado 10 minutos después de este suceso, el solo hecho de que hayamos viajado al pasado significa que nuestro cambio, en este caso poner nuestro nombre en la declaración, se debió de mantener desde ese momento hasta el punto en el que vemos la declaración, o sea hasta las 2 de la tarde del día 28 de junio de 2012. Esto no sucede, porque para el Deikybara no existe ni jamás existirá. Las leyes de los viajes del tiempo actuales afirman lo siguiente, si alguien cambia al pasado, al volver a su época, volverá a una época en la que su cambio fue hecho, pero en el pasado del mismo no existe tal cambio. Sé que es extraño y complejo de entender, pero por eso voy despacio, ahora basémonos en lo que acabo de decir y veamos si se cumple para la línea de tiempo A, veamos. Deikybara, A, viaja al pasado a las 2 de la tarde con 10 minutos, cumple su objetivo de poner su nombre, al volver a su época, vuelve en una en la que su cambio se hace efectivo, o sea, una en la que su nombre está en la declaración, pero para la misma línea temporal A, el Deikybara, A, que a las 2 de la tarde acaba de ver la Declaración de Independencia no existe tal cambio. ¿Se cumplen las reglas? Claro que se cumplen. Ahora se han de preguntar ¿para qué mierda existe esta ley? Esta ley existe para que se cumpla la paradoja, ¿a qué me refiero? Fácil, remontando mi pregunta anterior ¿qué pasa a las 2 de la tarde del día 28 de junio de 2012? Si el tiempo fuera recto y esta ley no existiera, la respuesta sería, Deikybara, A, observa la Declaración de Independencia y se extraña al ver su nombre escrito en ella. Como ven al ocurrir esto, las razones para haber viajado al pasado no existen, las razones para cambiar el pasado no existen, el Deikybara, A, que a las 2 de la tarde con 10 minutos decidió viajar al pasado no existe ni jamás existirá. Como pueden ver, sin esa ley fundamental, el tiempo se destruye a sí mismo y no tiene sentido ni explicación alguna. Para eso existe la ley ya mencionada. Es complicado lo sé. Repitan lo que sea necesario esta parte, hasta que les quede claro, por favor. Remontémonos al inicio del vídeo, dije que algunas líneas paralelas son creadas debido a los viajes en el tiempo. Aquí es donde todo se complica aún más, ahora remontémonos a la decisión de Deikybara, de la línea de tiempo A, a las 2 de la tarde con 10 minutos viaja al pasado, al momento donde firmaron la declaración de independencia y firmó la misma con su nombre, en este punto es donde la línea A se divide, ahora son dos líneas, A, y la segunda que denominaremos B, como ya expliqué Deikybara, vuelve a una época en la que su cambio se hizo efectivo, y como antes ya había explicado en esta misma línea el Deikybara que ve la declaración por primera vez no tiene el cambio hecho, como ya expliqué aquí es donde entra la ley más básica de los viajes del tiempo, pero me alejaré de eso que ya expliqué, ahora veamos al Deikybara B, que vive en la línea de tiempo B, esta línea creada a causa del cambio en el pasado. Basados en lo expuesto en esta línea de diferencia de la A, los cambios existen desde el inicio de la línea, si el inicio de la línea es el hecho que Deikybara A firmara la declaración, entonces, el 28 de junio de 2012 a las 2 de la tarde, ¿qué creen que verá Deikybara B? Si pensaban que vería su nombre en la declaración de independencia significa que han aprendido algo en el transcurso del vídeo y los felicito. Así es como funcionan las paradojas, así es como el tiempo es complementado por el espacio y viceversa, de esa manera es como todos los viajes en el tiempo funcionan. Si aún no les queda claro, repitan todo otra vez, ya que ahora pasaré a explicar un segundo punto. Bueno, ahora les explicaré otra cosa importante que son los ciclos temporales. ¿Qué es un ciclo temporal? Básicamente es una paradoja que se repite infinitamente, estas paradojas crean infinitas líneas de tiempo, y jamás se acaban, jamás se destruyen, si llegaran a acabarse, lo cual es imposible, la paradoja se acaba y se paran de crear líneas paralelas infinitas, lo cual destruye la delgada continuidad del espacio y el tiempo. Pasaré esto al ejemplo que ya he dado, en la línea de tiempo, A, Deikybara, A, siempre viajara a las 2 de la tarde con 10 minutos al pasado y siempre creara líneas paralelas, no solo la línea, B, sino que también una C, D, E, F, hasta que sean infinitas, eso es un ciclo temporal, para la línea de tiempo, A, el ciclo temporal nunca se destruirá, pues no hay forma alguna que la decisión de Deikybara, A, sea cambiada, la única forma que su decisión fuera cambiada sería que en la propia línea el cambio se haga efectivo, entonces no tendría razón para viajar al pasado, pero como ya expliqué la ley fundamental de viajes en el tiempo evita eso, entonces el ciclo se repite infinitamente creando líneas paralelas infinitas, así es nombrar solo dos líneas es burdo, lo correcto sería decir que hay líneas infinitas, pero la razón por la que solo nombraremos dos, es porque lo que le ocurre a la línea creada por la paradoja, le ocurrirá a todas las que se creen de la misma paradoja, o sea, lo que pase en la línea denominada, B, pasará igual en la C, D, F, infinitamente, por eso solo nombraremos que se divide en dos. Bien, con esta introducción al tema supongo que es momento de pasar todo esto a Skyward Sword, antes de proseguir si aún no te queda claro repite todo hasta que te quede lo más claro posible. Bueno, a empezar, si tomamos a Skyward Sword, desde el inicio del juego vivimos en una línea temporal, B, ¿por qué? Pues por lo siguiente, desde la primera vez que vamos al templo del presidio, si miramos por el agujero de la puerta final, vemos a Zelda dormida en su sueño eterno. ¿Cómo es posible esto? Si la Zelda de nuestra línea temporal aún no viaja al pasado para dormir eternamente, ¿qué significa esto? Si lo ponemos como mi ejemplo inicial, esto quiere decir, que una Zelda, A, hizo todo su viaje, fue al pasado, y se congeló para dormir eternamente. Basado en lo que han aprendido, esto significa dos cosas, la primera es que esto es un ciclo temporal que nunca se rompe, y además que este ciclo temporal afecta a cada una de las dimensiones temporales infinitas que se crean desde la rama inicial, A, la única forma hipotética de que este ciclo se rompiera sería que la celda, B, C, D, E, infinitamente, se diera cuenta de que en el templo ya está sellada, sería la única manera, pero como eso no ocurre en la rama temporal, B, no ocurrirá nunca, en ninguna de las infinitas dimensiones creadas por la rama temporal, A. Por eso desde el inicio Skyward Sword coexiste en una rama temporal, B. Pero no solo eso, también podríamos deducir que Skyward Sword coexiste en una rama temporal, C. ¿Por qué? pues a causa del brazalete de Impa, durante el juego prácticamente al final de este Zelda se lo da a Impa, pero esta ya lo tiene desde el inicio del juego, por lo que basado en lo ya expuesto de las dos ramas, lo más probable es que la Zelda, B, le entregara el brazalete a Impa por alguna razón sin verdadera importancia, lamentablemente esto es demasiado subjetivo, así que para no jodernos tanto la cabeza solo pondremos la rama original, A, donde ocurre la paradoja de Zelda y en esta supondremos que Zelda le pudo haber entregado el brazalete a Impa por una razón sin verdadera importancia para nosotros, espero queden claros con este aclarado el punto denominado Zelda y el brazalete, pasaremos a otro punto, el árbol. Lo sé, han de pensar que es estúpido dedicarle un pequeño espacio a un árbol que ni puta nos importa, pero aunque no lo crean este árbol crea una rama más para Skyward Sword, Link, B, viaja al pasado, B, planta el árbol y vuelve a su época, como ya lo he explicado al inicio del vídeo, Link, B, vuelve a una época en la que el cambio que hizo se hace efectivo, por eso al volver está el árbol y por eso también Grohose no se impresiona como si el árbol hubiese aparecido como por arte de magia, es más nos habla como si para él, el árbol siempre hubiese existido. Pero tal y como he explicado, el cambio hecho en el pasado divide el tiempo, creando una línea temporal a la que llamaremos C. Para esta línea es posible deducir que lo único diferente con la línea B, es que el Link, C, jamás hizo el viaje al pasado para plantar el árbol, ¿por qué? Si han aprendido algo en el transcurso del vídeo habrán deducido por cuenta propia que en esta línea temporal el árbol siempre existió, o sea que Link simplemente tendría que haber ido a buscar la fruta en vez de plantar el árbol en el pasado, por lo menos es la única diferencia verdaderamente notable, sí, sé que parece estúpido y lo repito, yo también lo sé, pero así es como funcionan los viajes en el tiempo y hasta el mínimo cambio puede dividir la delgada unión entre el espacio y el tiempo. Ahora pasemos a uno de los puntos más importantes, la derrota de Demise en el pasado. Link, B, luego de vencer al cautivo y despertar a Zelda, es llevado al pasado una vez más por Ghirahim. Este Link, B, viaja al pasado, B, donde Zelda aún sigue dormida y donde el árbol fue plantado, Link, B, vence a Ghirahim y se dispone a luchar a muerte con Demise, al vencerlo sellamos sus restos en la espada maestra, es a este punto aún no se crea la paradoja, luego Link, B, pone la espada maestra en el pedestal del templo de Hylia y la deja sellada allí, a continuación Zelda le da el brazalete a Impa, y esta le promete que algún día se verán. Aquí vuelven los tres a su época y tal y como lo he explicado vuelven a una donde sus cambios se hacen efectivos, por eso la espada maestra aparece puesta en el pedestal donde Link la deja en el pasado, pero el resto del mundo es igual a como era antes de viajar en el tiempo, esa es la razón de todo es misterio, recuerden la ley fundamental, para la línea B, lo que hizo Link en el pasado no existe, así que por eso el único cambio fue que la espada maestra apareciera sellada en el pedestal, espero y les quede claro este punto, ahora sí volvemos al tema del brazalete, recuerdan que les dije que no importaba la razón por la que la Zelda, A, le diera el brazalete a Impa. Espero y lo recuerden porque aquí diré por qué no importa, recuerden lo que les he estado diciendo, a la época a la que vuelven es una con los cambios que hicieron, por ende, si la Zelda, A, le dio el brazalete a Impa por cierta razón, aún así la Zelda, B, le dio el brazalete por otra razón por lo que al volver se hará efectivo la razón de la Zelda, B. Así queda explicada esta línea de tiempo, de esta manera es como cada uno de sus sucesos coexiste de manera lógica, pero vayamos a la paradoja, esta se crea desde el momento en el que los tres regresan a su época, esta línea que denominaremos D, es la que más misterio trae de todas, porque a diferencia de la historia de la línea B y de la línea C, que son deducibles y una la jugamos, esta no. En esta línea, Demise está muerto y lo único que queda son sus restos sellados en la espada maestra, también en esta línea, coexisten las dos espadas al mismo tiempo, existe tanto la espada maestra, sellada en el templo del presidio, como la espada divina, sellada en la isla de la diosa, y no solo esto, también aquí obligadamente coexisten dos celdas al mismo tiempo, sí, existe la celda que vive en Skyloft y la celda durmiente, que pueden pasarle dos cosas, la primera es que durmió hasta la época en la que comienza Skyward Sword y despierta allí, o, como ya no había Demise, quizá pudo despertar de manera inmediata, al momento de crearse la paradoja, de ser así no coexistirían ambas celdas al mismo tiempo, pues una ya habría muerto, solo si ocurriera la segunda opción que a mi parecer es la más lógica, otro punto sería que el árbol siempre existió en esta rama, como tercer punto, es que Ghirahim puede existir en esta rama, bueno es obvio que existe, pero quizá pudo haber sido eliminado, por Impa o por Zelda en el caso de que ocurra la opción 2 que mencione, si esto no es así, significa que Ghirahim es el rey de los demonios y quizá su meta ha de ser la de liberar los restos de Demise sellados en la espada maestra, una meta imposible, pues no podría tocar la espada. Sobre el comienzo de esta rama, pues tengo dos posibilidades, una quizá confirmada por el mismo Skyward Sword, y es que en esta rama vivieron felices por siempre y nunca jamás pasó algo malo. ¿Por qué digo que Skyward puede confirmar esto? Pues básicamente por los créditos donde nos muestran un Skyloft en el que la estatua de la diosa aún está allí, en la que todo se ve pacífico. La segunda propuesta es todo lo contrario, un mundo del carajo dominado por Ghirahim. Eso vendría a ser mi planteamiento acerca de esta rama temporal, que como les digo se basa absolutamente en especulaciones. Lo único innegable a esta rama son los siguientes puntos: la existencia tanto de una espada maestra y una espada divina, la posibilidad de que dos celdas coexistan al mismo tiempo, el hecho de que Impa lo sabe todo, si aunque esto suene raro, Impa en esta rama sería la única que sabría acerca de todo lo que pasó con Link y su batalla final, probablemente hasta las leyendas de este mundo cambien y Link sea nombrado como héroe, pero como les digo esto es a base de mucha especulación. Respecto al futuro de estas cuatro ramas, la rama A no nos importa un carajo, solo existe para crear la paradoja inicial. El futuro de la rama B es lo que el libro Hyrule Historia especifica siendo Minish Cap el siguiente, continuando con lo que la cronología oficial ha especificado. El futuro de la rama C ha de ser el mismo que de la B, solo que con la diferencia de que el puto árbol siempre estuvo, así que en pocas palabras, la rama C ha de seguir con Minish Cap, continuando con lo que la cronología oficial ha especificado. Luego viene la rama temporal D, esta tiene un futuro incierto. Como les dije, lo que ocurra en esta rama es demasiado especulativo, les dejo de tarea a ustedes que hagan volar su imaginación respecto a esto. Aún así sería bastante interesante ver un juego de esta rama, ya que me gustaría ver cómo sería una historia en la que coexisten técnicamente dos espadas maestras. También podríamos agregar el hecho de que existen las líneas basadas en decisiones y hechos, por lo que es probable que también haya una rama en la que Link es vencido por Demise, pero solo la mencionaremos, no la ubicaré ya que sería muy subjetivo decir dónde se originaría. De esta manera queda completamente explicado Skyward Sword, en toda su complejidad. Bueno, no fue tan difícil, ¿o sí? Eso ha sido todo por hoy, espero y lo hayan disfrutado. Deikybara se despide, hasta pronto.